empezando por los médicos de atención primaria, y son una preocupación y una prioridad de nuestra candidatura. Como bien ha mencionado, es inaceptable las condiciones que están trabajando actualmente los médicos de atención primaria, con multitarea, es decir, están viendo pacientes de presencia física, consultas telefónicas, acudiendo a domicilios y teniendo también la responsabilidad de las residencias de ancianos. Y esto es imposible. Y además, muchos de estos compañeros han enfermado, con lo cual los que están trabajando además tienen la sobrecarga de suplir a los compañeros que están enfermos. Esto es inaceptable. Y también me parece inaceptable que desde el Colegio de Médicos no se hayan dado unas pautas claras. Es decir, ahora que se habla tanto de calidad asistencial, pues el colegio tendría que poner unos requisitos al menos mínimos para decir que un médico que está pasando una consulta, por ejemplo, no puede tener asignada otras tareas, o que haya un número máximo de pacientes por día o un número mínimo de minutos por consulta. Y yo creo que es responsabilidad del Colegio de Médicos defender a todos los médicos y sobre todo a los que más lo necesitan. Y en este momento yo estoy totalmente de acuerdo que lo que los más lo necesitan son los compañeros de atención primaria. Y la atención primaria es el núcleo de la sanidad. Es decir, si la atención primaria no funciona bien, es imposible que la sanidad funcione bien. Y tiene que ser la prioridad un funcionamiento adecuado de la atención primaria y, por lo tanto, nosotros nos vamos a volcar en este aspecto.